Yo los he hecho y los puedo volver a hacer. Primero fue Averno, que con su capacidad, talento y preparación ha demostrado de lo que es capaz. Y ahora les voy a presentar al nuevo integrante de la original y auténtica tercia de los infernales, Mephisto. Sí, la tercia está completa y la guerra infernal está declarada. La fama que tiene ganada a pulso lo ha hecho un decano de la rudeza. Por eso lo conocen como el rudo número uno de México, el satánico, que en estos momentos es agredido. Completa el trío Averno y Shocker. Federal, cuando estamos viendo que hay algunos visitantes, doctor, que no tienen nada que hacer. Efectivamente, Leobardo Magadán, amables amigos de Televisa Deportes, aquí estamos arrancando desde la capital de la República Mexicana, cuando aparece este que es Mephisto, la nueva figura de la tercia infernal. ¿Y eso qué? ¿Qué tiene que ser la nueva figura? Esta lucha a mí no me llama la atención, doctor. Mira, que hagan lo que quieran. Si Felino Centella se quedó en el ring porque su padrino Linares le dijo, estos que son rudos... Doctor, no finja. Tú lo mandaste a ese Mephisto. Mephisto es ahijado de Miguelito Linares y Rodríguez. Bueno, pues aquí está Shocker con esta quebradora de espaldas sobre Rey Bucarero. Y ahí está precisamente Mephisto. La adquisición del satánico que ha llegado a este cuadrilátero. No estaba invitado, pero apareció de pronto. Ya usted al Rey Bucarero. El gesto es evidente de dolor. Y un último guerrero que ahí permanece en ese pasillo. Bueno, pues el satánico y su equipo finalmente reaccionan en esta caída. Y vaya golpiza que le están propinando a los disque infernales, doctor. Efectivamente, Miguel Linares, amables amigos, sean ustedes bienvenidos. Con este que choque en 1223.1 tercio.